Muy buenas tardes, bienvenido al pabellón San Andrés de Baeza, donde vamos a presenciar este partido de la duodécima jornada de la Liga Nacional N1 de baloncesto. Partido muy importante para el CB Baeza, se enfrenta al Ecoculture CB Almería, un equipo que al igual que el equipo baezano no conoce la victoria todavía en esta jornada y por lo tanto para ambos equipos urge empezar a ganar partidos para no quedarse excesivamente descolgado de cara a la segunda vuelta de la Liga, a la que le queda un partido todavía. Estamos en la penúltima jornada de la primera vuelta y el partido será muy importante para ver qué equipo no se queda más descolgado, evidentemente, porque quedaría farolillo rojo al final de la primera vuelta el que pierda el partido de hoy. Pero bueno, el Baeza todavía, a ambos equipos todavía les queda muchísima liga, queda toda la segunda vuelta entera y un partido más. La semana que viene también el CB Baeza tiene un encuentro fuera, ahora tiene, después de este partido tendrá dos partidos fuera. Y bueno, decir que en el CB Baeza, donde vemos a Chico, por ejemplo, que está lesionado, además ha tenido una lesión importante, el jugador altísimo del equipo baezano y veterano, que está ahí con rastas así al lado del banquillo saludando a sus compañeros. Es decir, que el CB Baeza, su alineación hoy es Mario Portillo, Juanma con el número 0, Juanma Molina con el 1, Toral tiene el número 3, Sánchez Rascón tiene el 5, Raya el 10, el 11 Pablo Martínez, el 17 Marto, el 24 Miguel Vico, el 77 Alejandro Portillo, el 78 Luis Poza y el 88 Andrés Moreno. Por parte de la Ecocultura CB Almería tenemos con el doble 0 a Peña, con el 2 a Terriza, con el 4 a Adrián Pérez, con el 7 a Ortiz, el 8 en García Garrido, 23 para Ramírez, 24 para Del Águila, Jiménez tiene el número 30, el 31 Hugo González y el 89 Soler. Decir que el entrenador Miguel Ángel Sáez, por parte del CB Baeza, pone en el quinteto inicial con el número 1 Juanma Molina, con el 3 a Toral, con el 10 a Raya, el 11 Pablo Martínez y el 77 Alejandro Portillo, mientras que los almerienses salen con el doble 0 con Peña, que verán hoy que será bastante más complicado además ver los números del equipo almeriense, porque ese traje rojo y blanco a rayas pues no es fácil para locutar el cuando no conoce en exceso a los jugadores. El 2 es Terriza, el 8 es García Garrido, el 31 González y el 89 Soler. Cuando ha comenzado el partido, la primera bola de posesión es para el equipo, el 88 Soler, perdón, que he confundido ese dorsal ahí en mis anotaciones y lo he podido comprobar en el acta del encuentro. Habíamos el primer lanzamiento de Terriza que no ha entrado, el balón se ha quedado corto y ha cogido ese rebote el CB Baeza. Sube Pablo Martín el balón, primer ataque de este importantísimo partido, un partido que hay que ganar sí o sí, una final, como se suele decir, para el conjunto baezano. Tiene un error en el tiro ahí Pablo Martínez, hay una lucha ahí en el rebote y es lo que señala los colegiados, señala la lucha y el balón es para el CB Baeza, porque le corresponde ahora mismo la siguiente lucha que haya en el partido, si es que la hay, porque no hay tanta a nivel senior, sería para el equipo almeriense. Saca Pablo Martínez, ahora Toral por fuera, Toral que le deja el balón a Raya, Raya va a buscar el triple, triple de Raya dentro, primera canasta de 3 puntos del conjunto baezano. Raya hace, pone el 3-0 en el marcador, intenta el equipo de Almería responder la mayor rapidez posible, un equipo también bastante joven, el que estamos viendo aquí por parte del conjunto almeriense. Buena jugada ahí del pívot del equipo almeriense, ha sido una canasta de Peña concretamente. Juega Raya otra, ahora de nuevo para Pablo Martínez. Una jugada en ataque largo ahora al conjunto baezano, con Pablo Martínez de nuevo para Raya. Vamos a dejar el balón. Ha habido falta en ataque, personal en ataque de Raya, del número 10 del equipo baezano, bastante, bastante claro además. Y jugará el conjunto almeriense estos primeros minutos de partido. Ahora mismo, bueno, pues tenemos ese 3-2 en el marcador. Por delante el equipo de Baeza, que esperemos que esté por delante bastantes minutos del partido y sobre todo al final, que es lo que realmente importa, porque en esta temporada pues se nos han ido muchos partidos al final, al principio, perdón, del encuentro. Juega ahí el conjunto almeriense, que está buscando la línea de 3 puntos, el balón yo creo que estaba pisando, pero el balón no entra de todas formas. El rebote ahora para Pablo Martínez, aunque había pisado parece ser el jugador del Ecoculture, y habrá saque de banda a favor del equipo baezano. Raya y Pablo Martínez suben ahora la pelota, son los jugadores en los que ha confiado Miguel Ángel Sáez para estos primeros minutos de partido.
Ceballos de Baeza, que tiene muchas bajas, algunas para toda la temporada prácticamente. Y bueno, muchos partidos también, porque el equipo, vamos, el lanzamiento de Martínez, que no entra, el rebote de Toral, muy buen rebote ahí ahora del conjunto baezano, de nuevo Pablo Martínez. Vamos, el lanzamiento de nuevo de Pablo, otro triple más. En el tablero no entra esa pelota, después de rebotar en el aro. Y el balón se le ha ido de fondo finalmente al equipo baezano. Era Portillo, me parece que no ha podido coger ese balón. Bueno, las equipaciones del equipo almeriense son de estas que los comentaristas detectamos bastante, porque es muy complicado ver quién lleva el balón. Ese es García Garrido, el número 8, que envía la pelota a Peña, que ha anotado ahora mismo la única canasta del conjunto almeriense, que vuelve a tirar un triple, no entra. El rebote defensivo bueno del equipo almeriense, que tampoco entra a la segunda, y consigue Pablo Martínez el rebote muy importante, que el árbitro ha pitado ahora. Quitado falta. Sí, quedó falta, falta personal. Que ha recibido Pablo Martínez. La falta personal ha sido del... No hemos podido saber, pero el número es prácticamente imposible. Durante el partido van a ver que no voy a decir muchos jugadores del equipo almeriense por la dificultad que tiene. He podido haber doble, pero hay un contraataque del conjunto del Ecocultura Almería. Y primero, y nuevo dos puntos. Lo canasta ahora de Hugo González para el conjunto almeriense. Vamos a ver Toral ahí, una canasta fácil que falla, no entra ese balón a tablero. Vamos a ver ese rebote muy peleado. Parece que ha vuelto a quitar lucha. Levantado los dos pulgares el árbitro. Vamos, de hecho le da el balón al... Parece que saca el equipo almeriense, vamos a ver. Efectivamente, la pelota es para el conjunto de Almería. Como ven ustedes, también hay marcador nuevo en el pabellón de San Andrés. Que, hombre, yo echo de menos, el otro era más visible, por lo menos desde nuestra posición y más desde el estudio también, pero vamos, desde nuestra posición era clarísimo cuando, como se vio el marcador anterior, cuando vemos una nueva canasta ahora de Hugo González, que ya lleva cuatro puntos de los seis que lleva el equipo almeriense, que se empieza a ir un poco en el marcador, 3-6. Vamos, el Baeza, si consigue no perder ese balón, no, ha perdido ahí Raya la pelota, había sido un mal pase, muy arriesgado. El jugador del CB Baeza no ha podido controlar esa pelota. Sí, hay que tranquilizarse un poco, el partido es largo y muy importante. Y si el equipo almeriense comienza el partido teniendo esa sensación de superioridad desde un principio, pues se puede volver a complicar un encuentro para el conjunto baezano. Ahí tenemos Juanma Molina en esa contra, balón en el tablero ahí, ha recibido falta. Falta bastante clara ahí del conjunto almeriense. Falta ha sido concretamente, y esto nos vemos, sí que nos viene bien la chuleta de la web de la federación, de su aplicación. Ha sido de número 88, Hugo Soler, jugador que ha cometido esa falta personal cuando Juanma Molina va a tirar dos tiros libres. Así consigue anotar los dos y poner a un punto al conjunto del CB Baeza. Primer tiro libre dentro. Juanma Molina consigue ahí una buena tiro libre que entra limpio, 4-6. Segundo tiro de Juanma Molina, toca en el aro, pero finalmente entra y tenemos el 5-6 en el marcador. Muy bien, muy importante como siempre meter los tiros libres cuando juega la Ecocultura FC Almería. Buscando ahí a Peña, jugador de los más activos ahora mismo de su equipo. Ese balón se queda corto, rebote para Toral. Buena jugada ahora de defensiva del equipo de FC Baeza. Sube la pelota Pablo Martínez, ese lanzamiento no entra, ese rebote va a mover, si podemos ponernos por delante en esta jugada. Ha cogido finalmente Portillo el balón, Alejandro Portillo tira, no, el balón se ha quedado largo. Contraataque ahora del equipo almeriense, y el balón no entra, pero ha sido falta. Ha sido falta personal, concretamente de Alejandro Portillo, ha sido falta, que va a llevar a la línea de tiros libres. Aterriza, jugador número 2. Del conjunto CB Almería, pero vamos, el número 2 pues porque viene aquí en el lazo del partido, porque es bastante complicado saber quién ha sido el jugador
que tira, porque los números son bastante posibles. Cuando la imagen se acerca, pues ven ustedes que sí, se ve claramente el doble cero de Peña, que está ahí esperando el rebote, y el número 2 de Riza, que va a tener dos tiros libres. Parece ahí que hay algún problema técnico con el marcador, con alguna problemática. El marcador va a ser nuevo también. Pues tiene, yo creo que el problema que tiene ahora mismo es de que tiene más puntos de lo que realmente es, pues pone 5 a 7, si no recuerdo mal, y el resultado de 5 a 6, efectivamente, eso es lo que acaban de poner los árbitros, acaban de poner el 6 en el marcador, porque para tener el punto séptimo, muchas veces algunos marcadores son complicados, los que tenemos experiencia en cronometrar partidos y en ser mesas de algunos deportes, cuando te pasa algunas veces de número, volver hacia atrás en algunos marcadores es complicado, uno es más sencillo que en otro. Tira Tarifa el primer tiro libre, que entra limpio, 5 a 7 para el conjunto almeriense. Está dominando estos primeros minutos de partido, solamente en la primer triple inicial que metía el conjunto baezano se ha puesto 3-0 por delante, desde entonces estamos por detrás en el marcador. El segundo que vuelve a entrar, cuando quedan 4, algo más de 5 minutos para que acabe la primera mitad. Habiendo llegado al Ecuador de este primer cuarto, cuando un Cerralla ahí ha fallado esa jugada, se va a un poco desacentrado, no se quita el colegiado en ese sentido, ha entendido que ha tocado el jugador de ese balón. Vuelve a jugar ahí Pablo Martínez. Pablo Martín se hace un jugador individual, que quiere buscar a su compañero ahí, el triple y canasta de tres de Raya, segundo triple del jugador del CB Baeza. Esto si no recuerdo mal, porque metió la primera canasta y todavía el jugador de CB Baeza que tiene una persona en ataque, el lanzamiento que va a Calero no entra. Estoy mirando la estadística, la verdad es que estoy. Lo que tiene no estar en el pabellón, que me está bastante más tranquilo en alguna situación, que normalmente no entra con esta hora de Juan Molina. Pero es importante el conjunto de Molina, efectivamente ha sido el segundo triple de Raya, que era lo que estaba queriendo comentar, y que ha puesto el empate en el marcador, que ha resultado de la primera. El CB Baeza, así que vamos a entrar en el Ecuador de esta. De este primer cuarto. Juega Toral con Raya. Bueno, la Raya si consigue penetrar hacia adentro, es una falta clarísima, una clarita de paso. Colegiado, pero bueno, ha dado un golpe en la cara, de hecho se duele Raya ahí. En fin. Cuestión de vida, es que evidentemente, como ustedes saben, nosotros en esta casa respetamos muchísimo la labor arbitral, porque es la más difícil de todos los que hay en el campo ahora mismo, el que tiene este dúo arbitral que nos arbitra hoy este partido de la duodécima jornada de liga. Juega el equipo de Almería intentando penetrar ahí el jugador número 7 del conjunto almeriense, Ortiz, que ha entrado ahora mismo al terreno de juego. Ese rebote es para Pablo Martínez, que ya lleva unos cuantos en la buena defensiva. Qué buen pase ahí de Pablo Martínez, qué canasta ahí de Toral. Fácil, gracias a esa magnífica asistencia de su compañero, y nos ponemos por delante, 10 a 8. Pues muy bien, empieza este partido, este primer cuarto ahora mismo. Hemos empezado los primeros minutos uno por atrás. Buen robo ahora ahí de Pablo Martínez, vamos a ese contraataque. Eso va a ser una canasta fácil otra vez, perfecto esa canasta. Canasta de Raya, octavo punto ya de Raya en el partido. Lleva tantos puntos como el equipo almeriense, lleva 8 puntos. 12 a 8, bueno, eso está por atrás. Vamos, efectivamente, lo ha pitado el árbitro. El pase del balón se le iba al jugador del CB Almería y el bote que ha dado hacia atrás, pues, ha sido clave para que comita esa infracción el jugador del equipo almeriense y el entrenador del CB Almería, que acaba de solicitar el tiempo muerto porque se le está yendo un poco el partido. Llevamos un parcial de 6-0 a favor del CB Baeza, que esperemos que se alargue además. Y bueno, vamos a ver cómo continúa el encuentro ahora. Ahora el equipo de Pedro Baeza desde ese campo atrás. Y esperemos que se consiga aumentar esa ventaja poco a poco. A ver si tenemos un partido, hombre. Si es emocionante de cara al espectador estará muy bien, pero si ganamos con claridad, pues ya mejor que mejor para un día que ganamos. De todas formas, el CB Baeza, como hemos dicho muchas veces en esta casa, tiene
juega contra equipos de muchísimo nivel y ha hecho partidos realmente muy meritorios en esta temporada. Partidos en los que ha jugado encuentros en el que ha estado hasta el final metido en el partido y contra rivales que son realmente muy superiores. Parece que contra Miguel Vico ahí ahora, jugador número 24, el pívot de Gienense del equipo del CD Baeza. Jugador que ha estado también un tiempo lesionado. Vamos a ver si... Y que aporta muchísimo, evidentemente, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Bueno, efectivamente, como Miguel Vico entra, como Pablo Martínez sigue en el terreno de juego, también sigue Alejandro Portillo. Y el que entra también, aparte de Juanma Molina que sigue, es Luis Poza. Jugador uno de los máximos anotadores, yo creo que es el máximo anotador del equipo ahora mismo, habrá que mirarlo en estadísticas globales. Va a ser Pablo Martínez el que ponga el balón en juego. Y nueva posesión ahí del equipo Baezano Martínez. Ha habido espalda sobre Miguel Vico, ha habido ahí un empujón, el jugador ha ido de espalda hacia atrás. Pablo Martínez de nuevo busca a Miguel Vico. Miguel Vico dentro de la zona, a ver si consigue darse la vuelta ahí. Lanzamiento de Vico a tablero que no entra. Y el rebote que lo coge el equipo almeriense, que sube con Ortiz. El balón ahora era de Hugo González. Marca jugada ahora el jugador Ortiz del equipo de Almería, aunque se le acaba la posesión, queda menos de 5 segundos. La pelota ahí no la puede recuperar el Baeza. Hay un triple que no ha entrado, no ha tocado lado. Parecía por un efecto óptico que el balón había entrado, pero no ha sido así afortunadamente. Y el CB Baeza, que tiene ahora, está pitado el colegiado. Una técnica, ha pitado una técnica a Miguel Vico. Increíble, vamos, no me lo puedo creer. Efectivamente, ha pitado una técnica a Miguel Vico. Ya viene en la aplicación de la Federación Andaluza de Baloncesto. Y bueno, va a tener tiros libres. Nota ese tiro libre Ramírez, para el número 23 de Ecocultura Almería. Y ya va a la posesión ahora para el CDB. Coloca 12 a 9. El conjunto almeriense atrae en el mercado. A ver si conseguimos aumentar un poco esa ventaja, que nos vendría muy bien. Nos vendría genial para acabar el primer tiempo con más en el Saúl. Luis Poza tocado ahí con su par. La pelota la tiene Pablo Martínez, que se interna hacia adentro. Tira a tablero, el balón que no entra, toca en el aro. Pero hay un contraataque muy claro ahora del equipo almeriense. A ver si puede meter esa canasta el equipo almeriense. No lo hace, el rebote de Luis Poza, genial. Vamos, esa contra. Poza tira cómodo, canasta. Primero dos puntos para Luis Poza, 14 a 9. Nos ponemos en el marcador, algo más de 3 minutos para el final del primer cuarto. Ahora una jugada, vamos, se ha acostado ahí el jugador del equipo almeriense, Ortiz, una jugada muy rápida. Y al final ha acabado con un rebote cómodo de Miguel Vico. El triple de Poza, la que no entra. Cogen el rebote ahora el equipo almeriense. Tira Ortiz de nuevo. Falla otra vez Ortiz, perfecto. Y Pablo Martínez, enésimo rebote ya de Pablo Martínez en este partido. Cuando juega ahora el CB Baeza, con Poza para Miguel Vico. Vamos a ver Miguel Vico lo que es capaz de hacer ahí a tablero, el balón que no entra. No está teniendo suerte Miguel Vico en este primer minuto de partido, pero será sin duda un jugador clave en toda la liga y sobre todo en este encuentro, en el encuentro en el que el rival tampoco tiene jugadores excesivamente altos. Eso es un hándicap, evidentemente. Hay el triple que no entra del conjunto almeriense. Es un hándicap para todos los equipos, pero vamos, también estamos faltos en el equipo del CB Baeza de altura. Y bueno, pues suele ocurrir, evidentemente, a este nivel amateur en algunos equipos. Pues continuamos ganando. Ahora mismo de 5, 14 a 9. Venga, y que queda algo más de un minuto para el final del primer cuarto. Vamos, no sé si lo verán muy bien porque brilla bastante el nuevo marcador de este pabellón San Andrés. El antiguo se ha ido lo van a trasladar al nuevo pabellón que se está terminando de construir en el Patronato de Deporte. Ahí vamos a ver hacer un Luis Poza, se queda corto ese balón, coge el rebote cómodamente ahora el conjunto almeriense. Intenta presiona muy bien ahí los jugadores del CB Baeza. Estaba a punto de hacer paso al jugador almeriense y ahora tiene límite
Un error ese balón que recupera Alejandro Portillo. Vamos a contraataque. Portillo con Luis Poza. Messi mete esa canasta a Luis Poza. Fácil, sí. Canasta de Luis Poza. 6. 4 puntos ya para Luis Poza en este primer cuarto. Los pocos minutos que lleva en el terreno de juego. Vamos a ver. 7 arriba. No estamos muy acostumbrados esta temporada a estar muchas veces 7 arriba en el marcador. A ver si conseguimos aumentar incluso esa ventaja con esa recuperación de nuevo de Pablo Martínez. Qué primer cuarto está haciendo Pablo Martínez. Madre mía. Balón para Miguel Vico. Envía la pelota atrás para Poza. Vamos a ver Luis Poza lo que es capaz de hacer ahí. Sacar el balón a su primo, a Pablo Martínez. Pero ha pitado el colegiado. No sé si ha sido falta. Sí, ha sido una falta. Cuando se retira del terreno de juego, entra Andrés Moreno, en sustitución de Pablo Martínez. Y ha recibido la falta. La falta la ha recibido Luis Poza y ha sido cometida por Hugo González, jugador número 31 del conjunto almeriense. Muy bien esa jugada, esa penetración ahora de Portillo, el balón se ha quedado corto. Pero lo que ha pitado el colegiado. Falta del propio Alejandro Portillo. Le quedan muy pocos segundos ya para terminar este primer cuarto. 17 me ha parecido la que quedaba en el marcador. Hugo Ramírez, el jugador número 23, el cultura de Ciudad Media para la otra. Tiene su para ahí a Luis Poza, no es lo que consigue hacer muy buena jugada ahí. Buena ganancia ahora el jugador almeriense, buena ganancia de Ramírez. Y va a concluir el primer cuarto con ese lanzamiento de Luis Poza. Se queda corto. Y concluye la primera mitad aquí en el pabellón San Andrés de Baeza con este resultado. 5 arriba al CB Baeza, resultado corto ahora mismo, pero el partido está siendo la verdad que bastante interesante. CB Baeza 16, Ecocultura CB Almería 11. Pues va a comenzar el segundo cuarto de este partido. CB Baeza se ha ido por delante en el marcador. 5 puntos arriba, 16 a 11 en este primer cuarto. Y bueno, la verdad es que buenas sensaciones. El equipo almeriense la verdad que también está dando la cara, evidentemente, con lo que tiene, con ese equipo jovencillo que tiene, que pueden ver ustedes ahí con ese traje, esa vestimenta a los Estrella Roja de Belgrado, ¿no? Rojo y blanco, pantalón rojo, con los números poco visibles, como he dicho ya varias veces y voy a seguir diciendo a lo largo de la retransmisión. Pero bueno, entran al terreno de juego pues Mario Portillo, que entra por primera vez al partido. También tenemos a Juanma Molina, a Toral, a Luis Poza y a Andrés Moreno. Son los primeros 5 jugadores que pone en pista Miguel Ángel Sáenz en este primer cuarto. Vemos ahí a Molina, que se revuelve muy bien en la zona. Buena jugada y buena canasta de Juanma Molina. 7 arriba, máxima diferencia del partido. Esperemos que vaya aumentando, que no suframos mucho en el día de hoy y que la primera victoria de la temporada se quede aquí en casa y no se vaya a Almería. Este duelo entre los colistas del grupo, este grupo C de la Liga Nacional N1, ha habido paso ahí al jugador del equipo, creo que ha sido a Peña, y saca Luis Poza ahí de nuevo ahora para Portillo. Mario Portillo, que enviaba el balón a Molina, ha cortado bien ahora el jugador del almeriense, pero concretamente Peña, que ha cortado ese balón, que va a poner en juego Andrés Moreno rápidamente. Juega en corto con Molina, Moreno, Portillo, de nuevo Moreno. La pelota llega a Luis Poza, amaga el triple, a mover, se mete hacia adentro. Tira de 3 puntos y no anota, pero hay un buen rebote ofensivo ahí del conjunto baezano y Miguel Vico anota sus 2 primeros puntos en el partido, creo, si no recuerdo mal. No sé si ha metido uno en la primera mitad. Pero el caso es que se pone 9 arriba al conjunto baezano. Así que magnífico, vamos. Vamos a ver lo que ocurre ahora. El equipo almeriense que tira, el balón no entra, rebote cómodo para Poza. Poza deja el balón a Andrés Moreno, que sube rápidamente ahí para Juanma Molina. Molina con Portillo, con Mario Portillo. Deja el balón a Vico, no anota Vico ahí. Esa canasta ahí dentro de la zona. Y el equipo almeriense que sube rápidamente buscando cortar distancia. Mueve ese triple, tampoco entra el triple del Águila. Creo que es el jugador número 24 el que ha lanzado ese triple. Bueno, puede ser el del Águila, puede ser Adrián Pérez, y el 4, que solo he visto el 4.
El lanzamiento ahora sí, hay una canasta. Canasta cómoda ahora del equipo almeriense de Peña. Corta distancia el equipo de la capital de Almería, cuando habrá habido personal que ha recibido Luis Poza. Vamos a ver si se van las faltas del número 4, Adrián Pérez. Por lo tanto, la jugadora que me refería antes, porque el otro no está en pista ahora mismo. Y va a tener Luis Poza dos tiros libres. Vamos a ver si conseguimos poner un 9 arriba. El primero entra. Esa mecánica curiosa que tiene el bueno de Luis Poza. El primero entra, vamos a ver el segundo. En el aro, el balón rebote que recupera Peña ahí para el conjunto almeriense. Pero bueno, ahí estamos. 21-13. 8 arriba. No estamos muy acostumbrados a decir esas cosas a lo largo de esta temporada. Ese lanzamiento de 3, el balón que no ha sido taponado perfectamente. Coge el balón Miguel Vico. Ahora recupera de nuevo el Ecocultura Almería el balón. Busca el tiro de 3 ahora. El equipo de Almería anota muy buen triple ahora de Ramírez, que se pone a 5 puntos. El conjunto almeriense. En fin, esperemos que siga la racha favorable del equipo que está en una falta clara ahí sobre Miguel Vico. Falta que tiene que reconocer ahí, que parece que no protesta mucho el jugador almeriense. Están discutiendo entre ellos. Iba a haber dos tiros libres para Miguel Vico. Falta ha sido de Terriza, jugador número 2 del Ecocultura FC Almería. Vamos a ver Miguel Vico. Y mejora las estadísticas del equipo en tiros libres, que hoy no están siendo del todo malas. Primer lanzamiento, no entra. Y los compañeros ahí al jugador fiéndense del conjunto baezano. Vamos a ver ese segundo tiro libre. El balón curioso, ha entrado ahí a tablero, pero valen todos. O sea, da igual que entren limpios, que entren a tablero, que toquen el aro, que voten las veces que tengan que votar. Pero ha sido una canasta de Miguel Vico, que suma un nuevo punto. Y pone 6 arriba al conjunto baezano. Ahora en la jugada, muy buen pase, buena canasta ahora de Ramírez, el número 23 del conjunto almeriense. Se colocan a 4. No, almeriense, a ver si no sigue ocurriendo esto a lo largo de... No sigue siendo la tónica. Juega ahora Molina. Molina para Luis Poza. Pelota llega Moreno, Andrés Moreno tira a tablero, el balón no entra, rebote para el conjunto almeriense, que vuelve a jugar ahí para acercarse en el marcador. Seguido ahí, falta. Creo que ha sido falta de Luis Poza, la sensación que me ha dado a mí. Cuando ahora mismo el resultado pues sigue... Bueno, pues están a 4 puntos el conjunto de Almería. 22-18. Esa lucha ahí que tienen los dos equipos. Estaba a punto de recuperar Luis Poza el balón, pero finalmente el Ecoculture se queda con la pelota. Ramírez intenta dar un pase ahí a su compañero y le han pitado paso. El árbitro ha pitado pasos claramente. Y juega Portillo. Ahora Mario Portillo para el conjunto baezano con Moreno. Vamos a ver Andrés Moreno si consigue la canasta ahí. Ahí ese pase que no ha sido bueno para Miguel Vico. Llevamos unas cuantas jugadas de imprecisiones por parte de ambos equipos. El partido es muy importante para los dos. Evidentemente te puede ir en la primera vuelta en blanco el que pierda el encuentro. Queda otro partido que bueno, dos veces no se me recuerdo más. Va Almería también a jugar, no recuerdo ahora el equipo contra el que jugaba. Mientras el equipo de almeriense intenta ahora Ecocultura, el que nos visita hoy, ha fallado una canasta fácil ahí para ponerse a 2 puntos. Portillo para Luis Poza. Mueve ese triple de Luis Poza, el balón no entra, el rebote ahora es para el conjunto almeriense otra vez, que pierde una imprecisión ahí de, creo que el doble cero de Peña. Y se animan los compañeros Ramírez y Peña, que no se habían entendido muy bien. Y va a sacar Luis Poza de fondo.
Saca Luis para Juanma Molina, que deja que sea Andrés Moreno el que suba el balón. Base del conjunto baezano, se apoya Luis Poza, de nuevo Andrés Moreno. Ahí sin bote, como se suele decir, ha conseguido pasar la pelota a Molina, Vico. Vamos a ver Mario Portillo, ese triple de Portillo, se queda corto, el rebote para el conjunto almeriense de nuevo. Que puede volver a acercarse en el marcador, vamos a ver. Esperemos que no lo consiga, vamos a ver ese triple, triple del conjunto almeriense que no entra, rebote de Andrés Moreno, genial. Ha podido haber falta ahí, el árbitro no pita nada, sí, ha pitado falta. Y bueno, podía haber sido antideportiva, ¿eh? Porque se ha desentendido bastante del balón el jugador el que ha cometido la falta, que ha sido García Garrido, el número 8. Como no estaba en posición de lanzamiento y no están en bonus todavía los almerienses, pues ahí saque de banda. Que pone ahora, ahí tenemos que vuelto a entrar al campo, Pablo Martínez, que ha hecho un magnífico primer cuarto. Se apoya ahí Molina, para Mario Portillo, si consigue anotar ahí. Bajo canasta y falla, el rebote de nuevo para el equipo de Almería. Llevamos unos cuantos minutos sin anotaciones, unas cuantas jugadas en las que no hay suerte en ese sentido para ninguno de los equipos. No nos viene mal porque vamos ganando, pero son solo 4 puntos y evidentemente en 5 segundos esa ventaja se puede perder evidentemente, y conviene ir anotando y que no anote el equipo de Almería. Vamos a ver, se le acaba la posesión ahí, tira el jugador número 31, Hugo González, el que tiraba ahí, había una lucha entre Mario Portillo, al final la pelota vuelve a Hugo González, la puede perder y la pierde, bien, ha perdido ese balón ahí el conjunto almeriense, la tiene Raya, que ha vuelto a entrar al terreno de juego, que sube el balón tranquilamente para Pablo Martínez, nuevo Raya. Vamos a esa jugada de Molina, bajo canasta, el balón no entra, qué pena. Hay que aprovechar esa jugada porque hemos perdido ya unos cuantos ataques para todos, falta ahí de Mario Portillo, que se enfada. Tenía la sensación de que podría haber sido, bueno, podría haber sido incluso el ataque, pero bueno, ya está. No he protestado tampoco en exceso el equipo baezano, y se va a los tiros libres. Tiros libres que va a tirar Terriza. ¿Ha pitado antideportiva? ¿Ha faltado que no hay rebote? ¿O ha pitado técnica? Ha pitado una técnica. Voy a mirar en la aplicación. No viene. Ah, sí, una técnica, efectivamente, una técnica de Mario Portillo, al número 0. Eso pues ha sido ese tiro libre que no ha fallado y vuelven a tener posesión. Habrá sido por protestar esa falta, que ha podido ser en el ataque. Que Mario podía tener cierta razón en ese sentido. Cuando vemos el triple ahora del conjunto almeriense, que se sale bien el rebote, hasta a punto que lo juega Molina, al final le llega él cuando el jugador almeriense ha intentado salvar el balón y tiene Raya la pelota para arriba. Vamos a ver, contraataque. Pablo Martínez con Raya, juega ahora, no, Electoral, perdón, el que tenía ese balón ahí, Juan Molina ese. Mario Portillo detrás, el balón no entra, vamos a ver, ese rebote es el nuestro, no, el rebote se lo lleva el conjunto almeriense. Vamos, que ha pitado ahí, paso, de nuevo ha pitado paso, pérdida de balón, nueva pérdida de balón del equipo almeriense, y juega el conjunto del CB Baeza para intentar a ver si subimos a diferencia de 4 puntos, que no hace mucha falta. Juanma Molina con Raya, Molina de nuevo, Portillo, Mario Portillo busca ahora Toral busca el triple, vamos, ese triple que no entra, el rebote a ver si es nuestro, venga, bien, muy bien Pablo Martínez, enésimo rebote. ¿Cuánto rebote lleva ahí Pablo Martínez, que ha recibido una falta personal? Falta que ha sido del número 2 de Terriza. Y bueno, vamos a ver si sacará de banda, claro, no estar en bonus todavía el equipo de almeriense, no le debe quedar mucho para estar en bonus. Pablo Martínez, Mario Portillo. Y necesitamos anotar ese balón, se pierde, pero lo recupera de nuevo. Vamos a ver Raya, está solo ahí ahora. Perfecta la jugada y la canasta de Toral, que pone 6 arriba al equipo del CB Baeza.
cuando hay una nueva recuperación. Vamos a ver si nos conseguimos anotar de nuevo. Vamos, es Portillo, canasta de Mario Portillo, genial esa jugada y parece que hay tiempo muerto, efectivamente, con la alegría del equipo del CB Baeza por haber conseguido romper esa mala racha de los dos equipos de no anotar. El equipo almeriense sigue en esa mala racha y se pone 8 arriba. Que yo creo, no sé si hemos llegado a tener 9 en alguna ocasión, pero prácticamente se puede decir que es la máxima ventaja del partido. Yo creo que sí lo es, yo creo que ha sido 7 hasta ahora, era el tope, y con estas dos canastas consecutivas que han anotado Toral y Portillo, aunque se la han sido Toral, que se lo han vuelto a conceder, puede ser. Me fío más del criterio de los árbitros que del mío, por no estar en el pabellón, pero vamos, me parece bastante clara. A mí me había parecido que era Mario Portillo el que anotaba, pero bueno, ya está, lo veremos luego si lo vemos repetido. Que esa canasta, el caso que ha sido del CB Baeza y que pone 8 arriba al CB Baeza, y que lo que ocultura el CB Almería ha vuelto, después de haberse acercado en el marcador, de haber hecho un buen comienzo de segundo cuarto, ve como de nuevo el CB Baeza en dos jugadas rápidas, en una canasta en estático y luego en un contraataque, se pone 8 arriba. Va a poner el balón en juego el CB Almería. Bueno, a ver lo que... Hay ambientillo en el pabellón, como siempre, como pueden ver ahí en sus imágenes, el público que habitualmente viene al pabellón de San Andrés. Yo creo que debería ser más, que merece el equipo tener más asistencia de público. El espectáculo deportivo, que es lo suficientemente importante para las cosas que hay, por ejemplo, aquí en Baeza, ¿no? Como para ir a ver más gente en los partidos de baloncesto. Pero bueno, lo que tiene, pues no ser el deporte rey, aunque sí es el segundo o tercer deporte rey siempre en el país, nuestro baloncesto. Vamos a ver a Alfonso Toral ahí, tenía ese balón, lo envía para Portillo, Portillo la saca, vamos a ese triple, no entra, qué pena, ese triple que había tirado Pablo Martínez. A ver, falta ahí, ¿no? No ha quitado nada al árbitro. Se dolía raya de que le podían haber dado la garganta, o de que podían, no, que le han dado. Y ahora buena jugada y buena canasta del conjunto almeriense. Ha sido concretamente del número 8, de García Garrido, el que ha anotado 2 puntos. De nuevo Portillo va hacia adelante. No ha entrado esa jugada, no le ha salido bien. Juega el conjunto de Almería para acercarse aún más en el marcador. Están a 6 puntos. Vamos a ver si no están a 4. ¡Ay, qué fallo ha tenido el jugador de Almería, que no viene muy bien! No. No ha venido genial ese fallo en esa canasta fácil y sencilla que tenía para volver a ponerse a 4 puntos el conjunto almeriense cuando hay una falta de nuevo. Si nos vamos a llevar el tiro libre, que es posible. Que sea Pablo Martínez, ¿no? Que esté en línea de tiro libre, efectivamente. 26-20 para el CB Baeza, partido de pocos puntos. Lo podíamos intuir, los equipos se juegan mucho, no son los equipos evidentemente más fuertes del grupo, por su posición. Vamos al primer tiro libre de Pablo, que ahora no entra. La verdad que está haciendo un partidazo Pablo, pero sobre todo a nivel defensivo. Ha habido muchísimos rebotes, algunos en ataque y muchos en defensa. Y no es un pívot, ¿no? No es un jugador excesivamente alto como para ello. Ahora el segundo tiro libre si entra, 27-20. Hay cambio en el conjunto almeriense, entra Ramírez de nuevo, ha salido el jugador número 8, García Garrido, ha anotado la última canasta. Estamos a pocos segundos ya de que acabe, estamos en el último minuto ya de este segundo cuarto, de esta primera mitad de partido. 27-20, buen resultado, 7 arriba. Vamos a ver lo que es capaz de hacer ahora Ramírez con el balón. Se la envía a Peña y ha pitado el árbitro, que ha pisado la línea. Y que el balón es nuestro. Genial. Saca raya para Pablo Martínez. Raya, sube ese balón ahí. El CB Baeza intenta raya enviar ese balón de forma poco ortodoxa a Juanma Molina. Vamos, ese triple de Molina. Si entra, no, qué pena. Nos podíamos haber puesto de arriba un 30-20. Era un resultado muy bueno para... Muy bonito, vamos, para acabar el cuarto. De hecho, falta ahí Juanma Molina. La tenía que hacer. Está bien hecha la falta.
porque quedan poco tiempo, 23 segundos para el descanso concretamente. Y como no está en bonus, pues junto va a hacer la primera falta, me parece, según veo en el marcador, lleva uno el equipo de Baeza y cinco. Ya está en bonus el conjunto almeriense, por lo tanto no ha enviado los tiros libres al jugador y bueno, tienen esa última posesión. Intenta ahora Ramírez. Ha ido pie. El Pablo Martínez ha dado con el pie y por lo tanto va a volver a sacar. El conjunto almeriense. Esta última posesión del segundo cuarto. Vamos a ver si consigue anotar el equipo almeriense. Esperemos que no. Se interna ahí una jugada fácil que no entra. Vamos. Un error ahí del Águila, que era el número 24. Ahora llega el triple de Ramírez, que tampoco entra, y finaliza el segundo cuarto, final del segundo cuarto aquí en el pabellón San Andrés de Baeza, con ese resultado de CB Baeza 27, Ecoculture CB Almería 20. Buen partido el que está realizando el equipo baezano, partido de no muchos puntos, de mucha intensidad, de mucha tensión, y bueno, nos vamos, la gente se va a tomar unos minutos de descanso, los jugadores también, y por supuesto nosotros también les dejamos con unos consejos publicitarios de nuestra comarca, de los negocios de esta comarca. Bueno, pues ya hemos vuelto de la pausa, vamos a ver cómo se da este tercer cuarto de este partido, que el CB Baeza va ganando 27-20 en el marcador. Buen partido ahora mismo del CB Baeza, tampoco lo está haciendo mal el equipo de almeriense, que la verdad es que ha cometido errores, sobre todo en los últimos minutos del segundo cuarto. Hemos visto cómo tenían alguna canasta fácil para anotar y no lo han hecho, lo cual nos viene bastante bien en ese sentido, nos ha venido bastante bien porque no se han acercado más en el marcador. Y ahora, bueno, nos queda esperar que esta segunda parte del CB Baeza continúe estando por delante. Viene ahora el tercer cuarto, que muchas veces ya saben que no ha sido siempre el más positivo para el conjunto baezano históricamente, un cuarto que se nos da regular generalmente, aunque también ha habido partidos en los que estábamos bastante por abajo y nos hemos metido en el partido en ese tercer cuarto, así que eso no es algo evidentemente que siempre ocurra. Además, como el entrenador del conjunto almeriense tiene ya a su quinteto concretamente, que va a sacar ahora, que es el que entra, el número 88, Soler, el 31, Hugo González. Vemos ahí al 23 también, que es Ramírez. Al 8, que es García Garrido, que también entró en la primera mitad, y a Peña con el número, con el 0. O sea, digamos que repite el quinteto inicial de este partido, no es así en el que equipo de Baeza, que comienza con Juanma Molina, con Toral, con el número 3, el número 11. Pablo Martínez, el 77 Alejandro Portillo y el 78 Luis Poza. El cambio que ha quedado es Raya, que no entra en este, que entró de inicio en el partido, a donde ya ha comenzado el partido. Se ha reanudado el encuentro. Esa jugada que no entra ahí, esa canasta del conjunto almeriense. Buen corte ahí de Toral. Que había evitado, que había pisado de fondo, ¿no? Efectivamente, había pisado de fondo. Y tenemos al CB Baeza que saca de fondo la pelota. Balón para Pablo Martínez. Ahí encuentra ahora ahí su compañero, Alejandro Portillo. Juega ahora el conjunto almeriense, puede haber paso ahí, ¿no? No ha quitado nada al árbitro. Se ha desentendido de la jugada cuando no había entrado y el rebote podía haber sido suyo. De hecho, ha palmeado un jugador del Ecocultura CB Almería. Pero el balón se va de banda y saca el conjunto del CB Baeza por mediación de Pablo Martínez. Y a Luis Poza, con su primo, con Pablo Martínez. Envía el balón a Juanma Molina. Martínez. Poza, vamos a ver si conseguimos la primera canasta de este primer cuarto, que nos ponga nueve arriba. Vamos a ese triple que no entra. Una pena ese triple. Ahora hay contraataque del equipo almeriense, que vuelve a jugarse un triple en esta ocasión. Y ahora sí que entra. Buen triple ahí del Ramírez, jugador número 23 del conjunto almeriense. Hay una pérdida de balón, se va a pasar el campo atrás, vamos a quitar a los colegiados, nada, nos quitan, sí, han quitado, yo creo que ha sido campo atrás, es lo que me ha dado la sensación en un principio, aunque puedan pedir alguna falta, se puedan quejar de algo, pero la sensación es que ha sido campo atrás y tendremos, por lo tanto,
una pérdida de balón del equipo baezano que suma más y un saque lateral por parte del equipo de Almería. Intentaba Toral recuperar el balón, pero no lo consigue. Intenta esa jugada Peña que no entra. Rebote ofensivo de Toral. Vamos a ver ese balón ahora para el CB Baeza. Lo tiene Luis Poza. Luis Poza tira de tres. No entra el triple de Luis Poza. El rebote para Molina. La saca hacia atrás de nuevo. Ese triple de nuevo. Ahora sí entra el triple. Triple de Alejandro Portillo. Siete arriba. Volvemos a la distancia que teníamos al final de este del segundo cuarto, al final de la mitad del partido. A ver si conseguimos ir aumentándola poco a poco esa ventaja. Ahí tenemos Ramírez. Ramírez intenta penetrar hacia adentro, hacia la zona, buscando a su compañero. Tiro de tres del conjunto almeriense que no entre, que no entra. Buen rebote de Juanma Molina. La deja Pablo, Pablo para Luis Poza. Vamos a ver si Luis Poza consigue resolver. Le deja el balón atrás. Qué pena, ha cortado bien el balón ahora el equipo almeriense. Que el que busca contraataque, busca un triple de nuevo, el triple que no entra. Rebote para Pablo Martínez. Quizá, bueno, no vamos a dar consejo evidentemente a nadie, pero quizá el equipo del almeriense no intenta salir a la contra ahí y busca lanzamiento con más prisa que otra cosa. Y bueno, al partido le queda un mundo todavía y no tienen esa necesidad. Vamos, por nuestra parte, que lo siguen haciendo. Luis Poza de tres, canasta, ahí tenemos triple de Luis Poza. 10 arriba, máxima ventaja del partido con ese triple del jugador baezano. Vamos a ver si conseguimos seguir aumentando esa ventaja en el marcador. Nos vendría genial para tener un último cuarto tranquilo, porque muchas veces hemos tenido una temporada, estamos teniendo una temporada dura en ese sentido, cuando Luis Poza ha taponado muy bien ese balón, lo ha recuperado luego Toral, la sube ahora Pablo, Pablo envía el balón a Juanma Molina, Molina con Martínez de nuevo, vamos a ver Pablo que es capaz de hacer, busca a Toral, Toral ha recibido falta, sí, falta que ha recibido ahí Toral, todavía no está en bono y por lo tanto sacará el CB Baeza. Pablo Martínez se dispone a sacar de fondo, busca Molina, Poza. Vamos a ver, tenemos Pablo Martínez ahora Toral, se da la vuelta, buen pase, buena asistencia ahí, acaba de darle Toral a Juanma Molina y nos ponemos 12 arriba, me parece que el 35-23. Así que genial, estábamos 10 arriba con el triple anterior. Ahora recupera de nuevo la pelota el CB Baeza. Capita de los falta del número 23 de Ramírez. Seguimos ahí, 13 arriba, 12 arriba, perdón, 35-23. Muy buena diferencia. A ver si conseguimos subirla con el tiempo muerto en la cancha. El equipo de Almería se le va el partido. Es lógico también. Que intente, es un minuto importante, este dos primeros minutos del tercer cuarto, pues ya se empieza, bueno, pues a ver si tenemos un partido igualado o el equipo que va por delante consigue. Y vemos como Miguel Ángel se enfada ahora mismo dando dando las pertinentes lo que le esté diciendo, ¿no?, a los jugadores del CB Baeza. El entrenador nuevo, joven carolinense, que ha sustituido a Julio desde el mes de noviembre aproximadamente. También además lleva todas las categorías del CB Baeza, digamos, del club, que tiene muchas categorías a través del patronato de deporte, categorías de base. A nivel masculino el equipo, pues tiene, aparte de este equipo, tiene el filial en la Liga Provincial, que luego hablaremos de lo bien que va el equipo además en la Liga Provincial. En categoría junior, que este año está siendo una temporada más complicada, cadete, infantil, o sea, a nivel masculino tenemos mini, pre-mini, a nivel mixto tenemos baby, la categoría, si no recuerdo mal, que es como se denomina, y a nivel femenino, bueno, tenemos también ese equipo de mini basket y las infantiles, ¿no?, que son las que tiene a día de hoy el CB Baeza. ¿Cuándo ha sacado de nuevo Pablo Martínez? Poza. Vamos, ese balón, esa jugada que tiene ahora Alejandro Portillo, no entra el balón, la recoge, recupera el rebote el equipo baezano. Ese lanzamiento que no entra,
pitado falta, ¿no? Falta cometida. Eran, vamos, que ha recibido Alejandro Portillo, que va a ser el que va a tirar los dos tiros libres. Primer tiro libre de Alejandro Portillo, a ver si lo consigue anotar. Entra limpio, perfecto ese tiro libre del bueno de Alejandro Portillo, el jugador cordobés de Cabra. Busca el segundo, que no entra, se queda corto. Y vemos el contraataque ahora del ataque del conjunto almeriense. Empieza a tener imprecisiones de Ecocultura Ceba Almería. Nos alegramos muchísimo de que sufra en ese sentido. Buena recuperación ahora ahí de Alejandro Portillo. Alejandro Portillo que pueda anotar fácilmente. El balón que no entra, qué pena. Era una jugada fácil. Una canasta, un contraataque muy bien llevado después de ese robo de balón. Y bueno, la pena ha sido esa y... De todas formas, Alejandro Portillo ha recibido falta y a dónde va. Vamos a ver, de nuevo dos tiros libres para Alejandro Portillo. El primero se queda corto, pena. Quedan algo menos de 6 minutos para que concluya este tercer cuarto. El segundo entra, nos ponemos 14 arriba, máxima ventaja del partido otra vez, genial. A ver si seguimos poco a poco, llevamos tiro libre a tiro libre, no encajando, porque la verdad que solo llevamos 23 puntos encajados y eso es una magnífica defensa, ¿no?, del equipo baezano. Vamos a ese lanzamiento que no entra de nuevo, el conjunto de Almería que empieza a tener demasiadas imprecisiones, vamos, lleva todo el partido teniendo quizás demasiadas imprecisiones. Pero el balón ahora en Ecocultura, van a ser los que van a poner el balón en juego. Vamos a ver lo que es capaz ese balón que tenía ahí Hugo González. Se le envía a Adrián Pérez. Pierde la pelota de nuevo el Ecocultura. Bien, esa pérdida de balón nos viene genial porque el equipo almeriense va con la moral hacia atrás, claramente. Son ya 14 puntos abajo. Solo llevan 23 anotados en el partido. Es muchísimo. Muy pocos puntos, vamos, en una carencia grande de anotación la que está teniendo el conjunto almeriense en el día de hoy, cuando ha habido una falta, vamos, clarísima. Vamos, que si la hubiese pitado Antideportiva no pasa nada tampoco, ¿eh? Ha sido una falta que ha recibido ahí Juanma Molina, creo que ha sido. Y va a ser efectivamente el que se vaya a la línea de tiros libres. A ver si anotamos, si conseguimos anotar los dos nos pondremos 16 arriba. El primero entra. Buen tiro libre ahí de Juanma Molina. Más 15, 38-23. Qué raro se me hace decir esto. Más 15, ganamos de 15. Ahí este segundo que no entra. El rebote ahora de Luis Poza. Buen rebote ahí de nuevo. Portillo, Toral. Vamos a jugar más tranquilamente. Venga, no hay prisa, no hay prisa ninguna. Lo estamos haciendo muy bien. Alejandro Portillo. No encuentra a Luis Poza. Y ahora hay contraataque ahí, claro, del conjunto almeriense. Que va a anotar. Sí, canasta. Que ha anotado Jiménez, número 30. Y se ponen a 13, aunque ahora recupera de nuevo el balón en el Fede Baeza. Había cortado el equipo almeriense el balón, pero ahí se ha quedado la cosa. Vamos a ver qué ocurre ahora. A sacar de banda. Hay cambio en el terreno de juego. El resultado ahora mismo muy favorable para el CB Baeza. Triple de Poza y que no entra. Rebote de Toral. De nuevo ahora se la juega Pablo Martínez. Tampoco entra, pero de nuevo cogemos el rebote, aunque ha pitado falta a Miguel Vico ahí. O sobre Miguel Vico. Ha sido sobre Miguel Vico la falta. Mejor, evidentemente. Y efectivamente la falta ha sido del número 31, Hugo González. Y Miguel Vico que va a la línea de tiros libres. No es su fuerte. No es el fuerte de Miguel Vico los tiros libres, pero bueno, vamos a ver si hoy me deja en mal lugar, como pasa muchas veces con los comentaristas. No, el primero no ha entrado. Vamos a ver si entra el segundo.
tampoco ha dado en el tablero ahí, es un tiro libre raro, el rebote ha sido largo, consigue que el punto almeriense hacer una contra ahí, esa canasta fácil que no entra tampoco, está fallando muchas canastas fáciles en los dos equipos, pero sobre todo en el Ecocultura Almería, cuando ahí se ha hecho daño. Vamos, ¿quién ha sido el jugador del equipo baezano que se ha hecho daño? Ha sido Alejandro Portillo. Entran ahí Luis Poza y Pablo Martínez a interesarse por él. Y vamos a ver lo que ocurre. Se retira Portillo, es sustituido, parece que entra Raya por él. Y pone el balón en juego Pablo Martínez de banda para el conjunto de Arcedo Baeza. Raya, Pablo Martínez, está jugando muchos minutos Pablo Martínez en el día de hoy. Ahí enviaba el balón a Toral. Vamos a Miguel Vico para Toral. Buena jugada de los dos pibos baezanos. No entra, se queda corto ese balón. Qué pena. Ha entrado esa pelota. Hacía falta, que empieza a hacer falta meter también de dos para ir sentenciando el partido, porque está para eso el partido ahora mismo, está para sentenciarlo, porque el equipo almeriense, como pueden ver, no mete ni una, le cuesta muchísimo anotar, lleva muy mal tercer, creo que solo han metido un triple, de hecho, en lo que llevamos de segunda mitad, de tercer cuarto, ha habido falta sobre Miguel Vico, efectivamente, y se va a ir a la línea de tiros libres de nuevo, una falta de 4 minutos y 8 segundos para el final del tercer cuarto. 38-25, ganamos de 13. Que pocas veces hemos dicho esto esta temporada, esperamos decirlo más en adelante. Seguro, estamos convencidos de que la segunda vuelta del CB será magnífica. Vemos Miguel Vico como tira el primer tiro libre, ahora sí entra, tira tablero, curiosa fórmula de tirar los tiros libres. Eso demuestra también un poco de inseguridad en esa faceta, ¿no? Pero bueno, si entran, pues bueno, son ya el segundo, creo que mete Miguel Vico, aunque casi todos los que ha tirado en el día de hoy, como este segundo, pues han ido fuera. Vamos a jugada, canasta ahora del jugador Ortiz, jugador número 7 de Ecocultura FC Almería, 39-27. Luis Poza sube el balón. Pablo Martínez, hay que estar tranquilo, venga, tranquilidad. Jugada larga, no tenemos prisa ninguna, son los que pierden, los que están por detrás en el marcador. Ahora recupera muy bien el balón en el conjunto almeriense. Que pondrá el balón en juego. Y bueno, vamos a ver si anota el equipo de Almería, que lleva muchísimo tiempo sin anotar, y a ver si continúa. Balón ahora ahí lo tenía Raya. Poza. Pablo Martínez, Toral. Está bien, con tranquilidad, quedan 6 segundos. Vamos a ver esa jugada, canasta. Buena canasta ahora. Que ha sido, si no, creo que ha sido Miguel Vico, ¿no? El que ha anotado esa canasta. Ha sido Pablo Martínez, ¿no? Me confundo aquí con lo que viene ahora la aplicación. No sé por qué hay algunas cosas que no entiendo, no, que no son sencillas en la aplicación de la federación. Vamos a ver esa canasta. Buen tapón ahora de Miguel Vico. Genial ahí, Miguel Vico. Contraataque, el balón para Toral. Saca hacia atrás para Pablo Martínez. Luis Poza está a punto de irse el balón, pero lo consigue retener. Luis Poza tira. Ahí no entra, qué pena ese lanzamiento de Luis Poza ahí. Contraataque de nuevo del conjunto almeriense. Esa jugada que no entra y ha habido falta. Falta personal ahí. No sé si ha sido del marcar el número 10 de Raya. Hay varios cambios, va a ir a la línea de tiros libres. Y el equipo almeriense, que está 14 abajo. Jugador que ha recibido la falta, que es García Garrido. Que va a tener dos tiros libres. Lleva solo 7 puntos en este tercer cuarto del equipo almeriense. A falta de 2:37 para el descanso, para la final del tercer cuarto. Bota García Garrido ese balón, lo mete, primer tiro libre dentro. Chaval jovencísimo de la Ecocultura FC Almería. Segundo tiro libre,
buen tiro libre también anotado, las dos limpio. Consigue, bueno, pues poner su equipo a 12 puntos. Sigue siendo una distancia interesantísima para nuestros intereses, para los intereses del CB Baeza. Lo que ha señalado ahí, bueno, también los cambios, ¿no? Que no se habían realizado, habían pedido cambio. Y va a sacar de fondo el CB Baeza. Creo que Andrés Moreno, ¿no? Que acaba de entrar al terreno de juego. Efectivamente. Oye, el Luis Poza. Luis Poza y pierde el balón. Qué pena esa pérdida. Ese contraataque ahora del conjunto almeriense. Ahí tenemos un triple que no entra. El rebote para Raya. Raya sube ese contraataque. Intenta jugársela al solo. De costa a costa, para como se va a decir. Ha recibido un tapón. Buen tapón ahora del conjunto almeriense. Buena jugada defensiva. Sabe, le da un poco Raya ahí también. Y bueno. Una pena. Pero seguimos por delante. En el marcador. Andrés Moreno. Con Luis Poza. Triple. Ese triple que no entra, se sale ahí, no coge el rebote Vico. Contraataque ahora del conjunto almeriense. Ahora sí tiene una canasta sencilla el jugador Ortiz, el número 7 de Eco Culture. Vamos a ver ese robo de balón. Lleva ahora Toral. Toral para Raya. Ha habido falta, no sé si antes sobre Vico o sobre Toral. Si una falta la han pitado sobre Toral anteriormente. Y se va a ir a la línea de tiro libre. A ver si nos ponemos. Estamos en 10 de ventaja, 41-31. Y a ver si conseguimos esos dos tiros libres que vendrían muy bien para la moral del conjunto baezano. Primero entra. Bien, ese tiro libre ahí convertido por Toral. El segundo. Seguimos los dos tiros libres. Perfecto, los dos tiros libres limpios. Genial, jugador de CB Baeza. 43-31 en el marcador. Juega Eco Culture. Vamos a ver lo que es capaz de hacer ahí. Van a tener. Sacar el balón ahí en la línea de tres puntos. Van a jugarse un triple. El triple de Adrián Pérez, que consigue ese triple, anotar. Entramos en el último minuto de partido, 43-34, sigue siendo una ventaja interesante, aunque hemos llegado a tener algunos más puntos, sobre 15. Vico para Toral. Vamos a ver ese triple de Moreno, el balón que no entra, rebote la palmea Vico y lo recoge muy bien Raya. Raya para Vico, falta, hombre, falta clarísima. Si hubiese sido antideportiva no pasa absolutamente nada. La falta que ha hecho Adrián Pérez, que ha anotado el jugador que ha anotado el triple anterior del equipo almeriense. Y bueno, y Miguel Vico se va a la línea de tiro libre, que como decimos no es su fuerte, a ver si nos dejan mal lugar ahora. Y consigue. Creo que no ha conseguido anotar los dos. En las 3-4 veces que ha ido a la línea de tiro libre, ha conseguido como mucho uno. Y ahí vemos ese primero, ahí a tablero, donde tiene cogida la medida el jugador jiennense del CB Baeza. 44-34, a ver si nos ponemos 11 arriba. Y de nuevo a tablero, de nuevo entra. Todas valen. Muy bien ahí, Miguel Vico. Buen partido del pívot del equipo jiennense, que no hace muchísima falta. Un hombre con cierta altura. Y que aporta muchísimo al equipo del CB Baeza. Estamos ya en el último minuto, el último instante de este tercer cuarto. Intenta ahora el conjunto también, se viene Miguel Vico ahí, recupera ese balón. Vamos a ver si conseguimos una nueva canasta. El balón ahí para Raya. Raya no entra, qué pena, cómo no ha entrado ese balón. Va a acabar ya el cuarto. La última jugada es muy rara ahí, muy imprecisa, muchísimas imprecisiones de ambos equipos. Y finalmente finaliza el tercer cuarto con el resultado de CB Baeza 45, Eco Culture Almería 34. Nos vemos al principio de este último cuarto de partido, pero vamos muy bien. Bueno, os quedan 10 minutos para saber si tendremos la primera victoria o no del CB Baeza. Ahora mismo, como ven, el resultado es magnífico, 45-34 a favor del CB Baeza. Va a poner en juego, vemos ahí a Toral, a Raya,
a Marto. Ha entrado, yo creo que la primera vez que entra Marto en el terreno de juego en el día de hoy, que me perdone si no ha sido así. Entra también el número 24, Miguel Vico, y el número 88, Andrés Moreno. Es el quinteto ideal que pone, el quinteto inicial que pone en juego Miguel Ángel Sáez. Y por parte del equipo almeriense, pues vemos que entra Peña, que entra Terriza, que entra Ortiz. Vemos también al número 24 del Águila y el número 31 a Hugo González. Ese es el quinteto inicial de este último cuarto. Ganamos de 11, a ver si conseguimos mantener o aumentar incluso esa ventaja. Balón para Raya y vemos a Toral. Toral con Raya. Ahí tenemos a Toral dentro de la zona muy bien. Abre el balón hacia afuera. Triple que no entra ahora ahí del conjunto baezano. Creo que era Marto el que tiraba ese triple. Y ahora el árbitro ha pitado que saca de banda el conjunto almeriense. Ha sido el rebote. Habrá tocado en algún, o ha interpretado el árbitro que ha tocado en algún jugador almeriense. Y va a intentar el equipo de Ecocultura Almería ponerse por debajo de esa barrera psicológica de los 10 puntos que siempre hablamos en el baloncesto. Ha capitado el árbitro ahora. Alguna historia técnica, seguramente, del marcador. Y de haber sacado antes de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Vuelve el reloj hacia atrás. Y saca el conjunto almeriense. Vamos a ver si conseguimos defender bien estas primeras jugadas del último cuarto. Miguel Vico como defiende ahí a su par. Ese jugador del conjunto almeriense, no sé si era Peña, que ha intentado ese tiro. Que como hemos dicho ya varias veces a lo largo de la transmisión, los números son insufribles para un comentarista. Menos mal que está la aplicación de la Federación Andaluza de Baloncesto. Vamos a ver ese triple que no entra, no toca ni el aro, el rebote para Vico. Voy a ver falta ahí sobre Vico, ¿no? Aunque ahora Toral anota los primeros dos puntos de este cuarto. 47-34 más 13. Aún no llegamos a la máxima del partido, que sí ha llegado a ser de 15. Pero bueno, nos mantenemos bien. Y va pasando el tiempo. Ha pasado, de hecho, el primer minuto de este último cuarto. Juega el conjunto almeriense y la pierde, la recupera, mejor dicho, ahí magníficamente Raya, que ha sido una falta. Bueno, puede ser efectivamente antideportiva. Es decir, eso es una falta antideportiva clarísima. La que señala el colegiado sobre Raya. Que va a tener dos tiros libres. Para aumentar aún más la ventaja. A ver si nos volvemos a esos 15 puntos que ha sido la máxima, si no recuerdo mal. Pues esa cosa la verdad es que no la anoto, no tengo esa buena costumbre. Primero de Raya que no entra. Bueno, no pasa nada. Un magnífico partido jugado del CB Baeza. Vamos por el segundo. Segundo entra. Perfecto ahí Raya con ese segundo tiro libre. 48-34, 8-34 para el descanso. Para el descanso no, para el final, por favor. Okay. El resultado en puntos puede aparecer más para el descanso que para el final, pero el partido de pocos puntos, que no está viniendo bien. Lo estamos llevando muy bien el partido, muy bien llevado por Miguel Ángel. Además, ahora hay una pérdida del conjunto baezano, contraataque del equipo almeriense. Ese balón ha habido falta. Sí, una falta de Raya ahora, creo que la ha cometido. Y se va a ir a la línea de tiro libre. Jugador Terriza, número 2 del conjunto almeriense. Que se le dan bien los tiros libres generalmente, por lo que hemos visto a lo largo del partido. Vemos cómo anota el primero limpiamente. 48-35. Y el segundo entra también. 12 arriba. Vemos ahora a Moreno subir el balón hacia arriba. Balón ahí que tenía Marto. Pasada a Toral ahora. Tiene el balón ahí Andrés Moreno. Andrés Moreno envía el balón a Toral. Toral ahí abajo de la zona, fallado. Y qué pena esa canasta de Miguel Martos. Había defendido muy bien al equipo almeriense. Recupera de nuevo el CB Baeza. Impreciso ahí el conjunto almeriense a la hora de montar la contra. Ahora la ha recuperado Raya. La ha perdido Raya, perdón. La vuelve a recuperar. Y ha pitado lucha. Y si es lucha, me parece que el balón es para los almerienses. Por efectivamente, porque la otra lucha que ha habido en el partido ha sido la primera jugada del encuentro. Nada más comenzar el encuentro. Y el balón ha sido para el CB Baeza. Por lo tanto, ahora el balón es para el equipo de Almería.
Vamos a ver, entramos ya en los últimos 8 minutos de partido. Cerca de esa primera victoria, tan deseada, tan buscada, en todos los encuentros que llevamos hasta ahora. Hay una canasta ahora fácil. El conjunto del Almería se ha metido ahí muy fácil. Hugo González. Se ponen a 10. Hay que anotar, hay que empezar a anotar para dar nuestra tranquilidad. La tiene Marto. Marto envía el balón a Toral. Mueve Toral. Abre para Marto. Buena jugada ahora ahí, Toral, qué bien, ese, trae esa asistencia de Andrés Moreno. Toral sin tocar el suelo, cogiéndola en el aire, soltándola, anota el 50-38, 12 arriba, seguimos manteniéndonos muy bien ahora mismo en la cancha. Y eso hace ahí buena recuperación ahora de Raya, consigue quedarse con el balón finalmente, aunque sí, al final el árbitro no ha pitado nada. Ha sido raro eso, pero bueno, no ha ido muy bien. Y van a aprovechar los dos equipos para hacer varios cambios. Vemos, por ejemplo, que va a entrar Pablo Martínez en el C de Baeza. Vemos también que entra Juanma Molina. Y que dejan en el campo Toral, que está haciendo muy buen partido. Y Raya, que también lo está haciendo además muy intenso además en estos últimos minutos. Vamos a ver Molina. Con Andrés Moreno. Pablo. Buen pase de Pablo ahí. Buena jugada, buena canasta. Canasta ahí de Marto. Y hay tiempo muerto en la cancha solicitado por parte del equipo almeriense. Quedan 6:46. Estamos muy cerca de esa primera victoria. Muy cerca. 14 arriba. 52-38. Este partido no se nos puede ir. Un equipo que ha anotado en 33-34 minutos 38 puntos. No puede anotar como mínimo 15 al final del encuentro. Y vamos, nosotros evidentemente nos quedan con total seguridad canastas por anotar. Eso está bastante claro. Ahora mismo 14 arriba. Tranquilidad. Es casi la máxima ventaja del partido. Esto ya no se puede ir. Miguel Ángel intenta ir a el último ánimo, las últimas instrucciones a los subjugadores. La verdad que se le ve mucho más metido a Miguel Ángel. Muy buen chaval, Miguel Ángel. Al principio, cuando hablas con él, te puede dar la sensación de ser una persona un pelín cortada en ese sentido, pero luego se le nota que no es así. Evidentemente es solo una sensación, y que va cogiendo confianza y lo vemos ahí dando sus instrucciones pues con mucha fuerza, ¿no? Con mucha fuerza, y algo que realmente viene bien al conjunto del CB Baeza, que él entrena y que esperemos que sea pues por mucho tiempo. Y si no es así, porque sea pues porque tiene algo mejor que hacer en su vida, ¿no? Pero la verdad es que este carolinense que no ha aterrizado este año aquí en Baeza está haciendo una buena labor con este primer equipo. Pone el balón en juego el conjunto de Almería. Vamos a lo que es capaz de hacer el conjunto de Ecoculture. Está siendo eso un partido pues, bueno, lo que tiene un equipo joven también, impreciso muchas veces, nervioso, saben que es un partido importante para ellos, que necesitan, al igual que el CB Baeza, ganar. Vamos a ver esa pelota que la ha recuperado muy entre Miguel Vico, y al final se ha quedado, no sé si Andrés Moreno se ha quedado en el balón. No es Andrés Moreno, seguro, era Pablo Martínez el que había recuperado el balón definitivamente. Ahora Miguel Vico. Pablo envía la pelota ahí a Juanma Molina y no sé qué ha pitado el árbitro. Ha pitado falta del conjunto almeriense y va a sacar de fondo Andrés Moreno. Para Miguel Vico. Pablo Martínez. Vico de nuevo para Andrés, para Pablo Martínez. Martínez con Marto. Pablo tira el triple, el balón que no entra, vamos a ver ese rebote de quién es. Ha quitado falta ahora a Andrés Moreno. En la lucha por el rebote. Ha cometido falta y bueno. Vamos a ver. ¿Cómo transcurre? Llevamos ahí en las faltas personales, dos faltas personales cada equipo. Eso será muy importante al final del partido, que el entrar en bonus pues llevará a los equipos a la línea de tiros libres. Ha habido ahora, vamos, ese ha sido un tapón impresionante de Miguel Vico, madre mía. Muy bien. Ahí aprovechando su centímetro el jugador de Giennense del CB Baeza.
Vamos a ver ese tiro de tres del equipo del Miña, que no toca ni el aro. Perfecto, así, así, así todas las que quedan. Martos tiene ese balón. Sube Martos ahora como base la pelota para Pablo Martínez. Miguel Vico. De nuevo Martos para Pablo. Vamos a ver qué hacemos ahí con ese balón. Se acaba la posesión. Quedan 4 segundos. Ha habido falta. Falta sobre Miguel Vico. Falta que ha cometido. Jugador número 24 también del Águila. Jugador de Ecoculture. Saca rápidamente ahora Pablo para Moreno. Para Martos, perdón. De nuevo Pablo Martínez. Vamos a ver ese triple ahora sí de Moreno. No entra. Vamos a ver el rebote de Miguel Vico. Venga, tranquilamente. No hay prisa ninguna. Tenemos 14 segundos más. Pablo Martínez. De nuevo de 3. Ahora no toca el aro, pero está perfectamente situado Miguel Vico para recoger esa pelota y poner la máxima ventaja del partido a falta de 5 minutos para el final. 16 arriba, 54-38. Esto ya no se nos puede ir. Esto ya no se nos puede ir. Son 16 puntos, son muchos. Que otro tapón de Miguel Vico, que está, vamos, está que se sale, aunque le ha pitado falta, parece, ¿no? Lo que señala el colegiado. No soy muy experto en las señalizaciones de los colegiados, pero parece que todo falta no ha sido. La falta creo que se la ha señalado a Juanma Molina, el número uno, porque en el acta al menos sale falta recibida, falta cometida por el número uno, que se va a la línea de tiros libres, García Garrido, que los tira muy bien además. Creo que no ha fallado ninguno, ahí vemos como anota el primero. Ya saben que si el partido está igualado, en la última compases no hay que hacerle falta a este chaval. A García Garrido, porque los mete todos, como hemos podido volver a comprobar. Ha metido los 2 tiros libres. Luis Poza. Para Marto. De nuevo ahora Pablo. Y de ahí no era Luis Poza, era Pablo Martínez. Confundido de primo. El caso que ha perdido el balón el CD Baeza. Necesitamos seguir defendiendo bien. Vamos a ver ese triple. Que entra. El triple del jugador número 88 de Soler. 3 puntos ahí que colocan a 11 al equipo almeriense. Aunque no se complica más la cosa. Venga, Portillo. Portillo que juega ahora tranquilamente. Ahí tranquiliza muy bien ahora el juego el conjunto del CD Baeza. Pablo Martínez. Pablo Martínez tira de forma un poco extraña. Creo que ha pitado el árbitro ahora. Tengo falta de por vivo Pablo. Falta en ataque. Y pide tiempo muerto. Tiempo muerto que pide ahora Miguel Ángel Sá. Yo creo que es el primero que pide en el partido. Fíjense. Quedan 4 minutos y 21 segundos. Estamos 11 arriba. 54-43, que también una ventaja, la verdad, bastante buena. Vamos a ver lo que ocurre. Da las últimas instrucciones de este partido ya el entrenador de Ecoculture Esteve Almería. El público de Baeza, bueno, con el nerviosismo, ¿no? Y con la alegría. Y vemos aparte de la directiva, Alfonso, por ejemplo, lo vemos, Alfonso Cabrero, Alén, varios miembros de la directiva de Esteve Baeza. Cuando Miguel Ángel Sáez termina de dar sus últimas instrucciones, sus últimos gritos de ánimo. Esto va genial. Esto va muy bien. 11 arriba. Pone el balón en juego. Creo que era el equipo almeriense el que ponía el balón en juego. Ya no recuerdo el último que había pasado. No sé si era una falta. Una falta así de Pablo Martínez. Era el último que tenemos en el partido. Y va a sacar de fondo el Ecoculture Esteve Almería. Estamos cerca. Tensión. Para que el conjunto almeriense no anote y sigamos con esa ventaja, que no es definitiva ni mucho menos, pero sí que es muy buena. Este punto, hombre, hemos visto cosas increíbles en el baloncesto, ¿no? Pero ya empieza a ser una ventaja importante para recuperar en 4 o 5 minutos. Ahí pierde el balón ahora el equipo almeriense. Se le dio ese balón a Ramírez, que buscaba a Peña, al pívot, que es el que más han buscado durante todo el encuentro.
pero ha sido una nueva imprecisión y va muchísima, y bueno, por eso pues también vemos el por qué el equipo almeriense está en la situación en la que está ahora mismo en la tabla. Vemos a Portillo, Portillo para Pablo Martínez, ese balón de Marto, Martínez de nuevo, la pelota para Miguel Vico, vamos a ver si consigue anotar Vico bajo canasta, falta, falta sobre Miguel Vico, perfecto. Se va la de línea de tiro libre, que insistimos, no es el lugar favorito de Miguel Vico, pero se está defendiendo relativamente bien hoy en esa, en ese arte de los tiros libres, que mucha gente siempre en el baloncesto, bueno, se ha enfadado, ¿no?, cuando un jugador falla muchos tiros libres, pero bueno, una situación que no es tan sencilla, ¿no?, sobre todo a los jugadores profesionales, ¿no?, que se les dice que no tiene otra cosa que hacer en todo el día, pero no es, no es tan sencillo la cosa, como muchas veces se ve desde el aficionado. Primer tiro de Miguel Vico, que entra, tablero, genial, 55-43, si mete el segundo nos ponemos 13 arriba, entonces ya es una muy buena diferencia. Vamos a ver, ese rebote lo coge Adrián Pérez, no ha entrado el segundo tiro libre, pero bueno, seguimos por delante del marcador, digo, falta. Falta, creo que ha sido de Pablo Martínez. Juega el conjunto almeriense. Acción de 88 de Soler, ahora es conocido. Ha habido falta de Pablo Martínez ahora. Antes había sido una sola, un corte de balón, vamos. No sé si va a la línea de tiro libre. Sí, efectivamente. Se va a Soler a la línea de tiro libre. Sí, pero es que esperemos que no tire también como, como su compañero, o su compañero Adrián Pérez. Vale, venga. Vamos a ver el primer tiro libre. No entra, se queda corto. Seguimos 55-43. Va Soler ahí con su segundo tiro libre. 13-31 para el final del partido. Y ahora sí entra el segundo, llorando, pero entra y todos valen. 55-44. Pues ahora el conjunto del CB Baeza tranquilamente. Venga, jugando la jugada larga. Necesitamos jugada larga. No hay prisa ninguna. Ahí tiene el balón Marto. Se saca Vico. Bien, esa jugada tranquilamente, agotando posesión. Queda ya poco. Busca el triple Marto. El balón no toca. Y al no tocar el aro, pues ha seguido contando el reloj de posesión. Y lo que se ha acabado en la posesión. Una pena. Pero bueno. Jugada larga ahora del equipo almeriense. Una barbaridad de jugada ahí. Eso denota un nerviosismo importante por parte del Ecocultura CB Almería. Y tiene de nuevo el CB Baeza el balón. Con Marto. Para Pablo Martínez. De nuevo tranquilamente. No tenemos prisa ninguna. Busca ese triple ahí que no entra. Pena. Triple que ha lanzado ahí Marto, que no ha entrado. Bueno, el equipo almeriense. Seguimos 11 arriba. Vamos a ver si se tiene más, está más impreciso también porque también tiene más prisa. Vamos a ver ese balón que está dentro de la zona, fallado una canasta, vamos, facilísima ahí que tenía el jugador almeriense, y eso pues demuestra cierta inseguridad. Y juega tranquilamente de nuevo el Baeza. Vico, ahí vamos, como hay que pasarse el balón tranquilamente. Vemos a Marto ahora, abre para Pablo, Pablo para Miguel Vico. Miguel Vico tira desde media distancia, entra, canasta de Miguel Vico. 5-7-4-4, quedan 13 de ventaja, ya quedan 2 minutos y 6 segundos. Tiempo muerto solicitado por el equipo almeriense. Y esto ya, vamos, sería una hecatombe ya que se nos fuera este partido. Sería, vamos, no volvería a retransmitir partidos de baloncesto si se nos va este partido ya. Porque la victoria, por fin, del equipo de la comarca de La Loma, por fin del CB Baeza, va a llegar en esta duodécima jornada. También decir que el CB Baeza pues tiene partido en esta jornada de la Liga Provincial. La Liga Provincial es el segundo clasificado. Quedan 3 jornadas prácticamente ya para acabar la Liga. Si no recuerdo mal, son 3 jornadas. Le sacan, está a 2 puntos del primer clasificado, que es uno de los equipos de Linares, de los varios equipos de Linares que hay en la categoría. Y le saca, eso sí, 2 victorias también al tercer y cuarto clasificado, que son otro equipo de Linares y el Bailén. Fotovoltaica Linares es el cuarto clasificado, el que está a 2 victorias también del CB Baeza, empatado con el Bailén, que es tercero. Y bueno, con 3 partidos, la semana que viene va allí a Linares el CB Baeza a jugar, y si gana, se asegurará la,
prácticamente la segunda plaza. Dependerá también lo que haga Bailén, porque Bailén creo que nos tiene ganado el básquet ahora en esa liga provincial, al filial del CB Baeza. Y decir también que hay otro equipo de la comarca, el UNED Úbeda Viva, que juega la categoría, que va quinto, en un grupo muy igualado, una liga en la que, por ejemplo, los tres últimos equipos clasificados pues tienen 3 victorias y 8 derrotas. O sea que una liga que demuestra que cualquiera te puede ganar, y de hecho ha pasado, y el CB Baeza ha tenido partidos muy igualados contra equipos de final de la parte baja de la tabla. Después del tiempo muerto, yo creo que ha cambiado todo el equipo, prácticamente todo el equipo almeriense. Pues a ver si siguen con esa imprecisión. Vemos a Ortiz, intenta penetrar hacia adentro, ha fallado una canasta fácil de nuevo. Recoge el rebote Miguel Vico, que ha estado magnífico. Qué partidazo está dando Miguel Vico. Pablo Martínez, tranquilidad, venga, no hay prisa. La coge ahí Miguel Vico, quedan 12 segundos, media posesión todavía, hay que agotarla, aunque ha recibido falta. Falta sobre Miguel Vico, que lo buscan, evidentemente, ya ha hecho el bono el equipo almeriense, y para mandarlo a la línea de tiros libres, pues bueno, pues Miguel Vico, la verdad, pues que para eso es una buena elección también. Que reciba él, pues van a hacerle falta y a ver si anota los dos, y les quita las ganas de seguir haciéndole falta, efectivamente, a Tabero, se enfada a los jugadores de Almería, ahí vemos como García Garrido ha dicho, joder, le ha metido a Tabero el tío otra vez. Vamos a ver el segundo, también entra Tablero, y bueno, no es muy ortodoxo esa forma de tirar los tiros libres, pero también valen, y nos ponemos 15 arriba, la máxima ventaja del partido, la volvemos a igualar, 59-44, cuando hay cambio en el equipo almeriense, ya va quedando poco. Vamos a ver si se juega a la hora del conjunto, mira que yo creo que ya saben que el partido no tiene vuelta atrás, que el partido se va a quedar aquí en Baeza. Pérdida de balón de nuevo del conjunto almeriense. Venga, vamos a jugar con tranquilidad. Ya incluso puede intentar gustarse un poco el equipo baezano, pero bueno, hay que jugar evidentemente con respeto y con... pérdida de balón ahí. La pérdida de balón ahí muy rápida de conjunto baezano. Y vemos ahí una canasta de Soler, el número 88 del conjunto almeriense. Pablo sube tranquilamente, no ha pasado nada ahí. Miguel Vico ahora no recibe falta, deja esa asistencia magnífica ahí de Miguel Vico para Raya, 61-46, de nuevo más 15, de nuevo la máxima del partido. Juega el Ecoculture CB Almería por mediación de Ortiz, saca el balón hacia atrás, vamos a ver ese lanzamiento, se juega el triple y se queda corto el triple del jugador almeriense. Y pelean en ese balón Pablo Martínez, qué partidazo de Pablo Martínez, balón que llega a Raya, que también ha hecho un partido tremendo y ahora recibe una falta clarísima. Vamos, se ha picado un poco ahí, hay que evitar eso porque queda menos de un minuto, el partido está ganado. Queda, bueno, no sé lo que han pitado antideportiva, le han pitado antideportiva a Raya. Han pitado antideportiva a Raya. Increíble, bueno, en fin, no... No soy experto en arbitraje de baloncesto tampoco, aunque bueno, aficionado así de toda la vida. Ha parecido un poco exagerada lo que acaba de hacer el árbitro del partido. Después de antideportiva, tiro libre, fíjate, de un jugador de García Garrido que las metía todas. Y ahora en un momento, en el último minuto de partido, ha fallado, yo creo que es su primer tiro libre que falla. Y el segundo también. Cuando no está el partido para ti, no lo está. Y bueno, continuamos con esa ventaja. 15 arriba. Muy buena ventaja. Suficiente ya. Ya el partido está, se puede decir que está totalmente sentenciado. Ya saldría muchas veces en YouTube el vídeo de este partido si remonta el equipo almeriense. Y eso no va a suceder así. Intenta el equipo de Almería acabar bien el encuentro. Se lleva otro nuevo tapón Miguel Vico. ¿Cuántos tapones ya Miguel Vico? Han puesto más que Tabar en el Real Madrid en muchos partidos. Ha habido una falta ahora ahí que ha recibido Juanma Molina. Creo que va a ir a la línea de tiros libres porque están en bonus. Quedan 44 segundos para el final del partido. Se interesa ahí Miguel Vico por el jugador de... Creo que es García Garrido, que se ha hecho daño, chaval. Va cojeando ahí a la derecha de sus imágenes. Y va Juanma Molina a la línea de tiros libres. Y
Vamos a ver, si conseguimos poner 16-17 por encima en el marcador. Juanma Molina primero lo mete, perfecto, 62-46 más 16. Está bien, además, por la importancia que pueda tener el básquet de verano, el partido de vuelta. Segundo, que también tiro libre que anota Juanma Molina. 63-46, estamos a punto de terminar el partido. Este puede ser el último ataque ya del equipo almeriense. Y pues una asistencia ahora. Ha fallado una canasta facilísima. Ha fallado muchas veces al equipo de Almería. Y en un partido tan importante no puedes cometer esas imprecisiones, ¿no? Ya estamos en el último medio minuto de encuentro. Juega tranquilamente Pablo Martínez y Alcide Baeza. Ha intentado ahí no jugarlo, pero el equipo almeriense sí que parece que defiende la jugada. Tira el triple ahí, raya. El rebote lo palmea Miguel Vico. Qué partidazo de Miguel Vico. Y ya sí se paraliza el partido. Final del partido en el pabellón de San Andrés de Baeza. Primera victoria de la temporada para el conjunto baezano, para el conjunto de la comarca de La Loma. 63-46, 17 arriba. Ya ahora el equipo baezano tiene dos partidos fuera para ver si continúa con la racha. El segundo de ellos sí que recuerdo es contra el Vizcaya Tíjola, porque fue el primer equipo que vino aquí a Baeza. Y desde el primer fin de semana de febrero nos vemos aquí contra el filial del CB Jaén, que será el derbi provincial que tenemos en esta liga. Ha habido ahí un pique ahí entre los jugadores, no debe de ir la cosa hacia mal. Partido terminado, ha ganado el CB Baeza, no hay que darle más importancia. Y sin más, les damos las gracias por la atención prestada en este partido. Volvemos pronto con más deporte y con más baloncesto aquí a 9 La Loma Televisión. Muy buenas noches.